Porque el Ministerio Público abre dos líneas de investigación sobre sustracción de la droga de bodegas de las Fuerzas Armadas de Honduras, que ha sido obviamente uno de los mayores escándalos de la última década de esta institución. Escuchamos. Que enviamos a los diferentes medios de comunicación para que el pueblo hondureño supiera qué es lo que está sucediendo dentro del Ministerio Público en torno a este caso. En efecto, desde que se recibió la denuncia por parte de las Fuerzas Armadas sobre este extravío el pasado 8 de febrero, el Ministerio Público creó un equipo de fiscales e investigadores de la ATIC para que se hicieran cargo de estas investigaciones. En tal sentido, se han abierto dos líneas de investigación. La primera va encaminada a determinar qué miembros de las Fuerzas Armadas participaron en este extravío o robo de la droga, y la segunda línea de investigación, si hay algún vínculo entre estas personas, miembros de las Fuerzas Armadas, con los cárteles de la droga que operan en nuestro país específicamente. Sí, justamente esta droga llegó en el año 2016 a esta unidad militar, pero parte de la investigación es determinar por qué no se había destruido, como sucede con las otras incautaciones que hay, en donde en un par de semanas pues la droga se quema o se incinera, se destruye. Entonces eso es parte de las investigaciones, porque desde el 2016 estaba esa droga y hasta el momento pues no había sido destruida. Eso es parte de las investigaciones. Sí, lo que se determinó es que no era alcaloide, que era otro tipo de sustancia, pero no era la droga que originalmente se había hecho la muestra por parte de los laboratorios de medicina forense. Sin embargo, sí se logró determinar que muchos de los paquetes habían sido cambiados por otra sustancia. No tengo en realidad específicamente qué sustancia fue. Otros fueron robados y otros sí conservados. Observaban aún la pureza del alcaloide. Por ICN, una nueva conciencia.